Los resultados de las reuniones entre miembros de la coalición nacional y los partidos políticos han sido positivos para la búsqueda de la unidad opositora, considera el empresario José Dolores Blandino. Yo he visto que realmente va caminando y es difícil, pues, con tantas agresiones que se dan en los departamentos donde no te permiten una reunión o buscar cómo organizarte. No lo permiten. Sin embargo, la juventud siempre va a ser líder en estas cosas y ha logrado llegar hasta el fondo del nicaragüense. Entonces vos te das cuenta ahorita que podés, en cualquier departamento vos podés tener una manifestación de 5.000, 6.000 organizadores. Eso es un buen principio. Pues. Claro que quisiéramos que esto acelerara más, pero es difícil. Pues. Ahorita tenemos la dicha de que no ha habido, en esta gran coalición que se está formando, no ha habido oposición de los partidos políticos. Y todos han dicho, pues, de que vamos a buscar el bien de Nicaragua y por Nicaragua y vamos adelante, pues, que es lo que se trata. Indicó que la lucha cívica debe continuar en las calles, principalmente para alzar la voz por los jóvenes presos políticos que aún están en manos del gobierno. La lucha debe concentrarse en la liberación de estos presos, que esto es un crimen. Pues yo le hago un pedido al señor Ortega de que si él estuvo preso 7 años, ¿por qué razón le está recetando a la gente lo que él tuvo? A él lo echaron preso por robar banco, pero estos muchachos les están inventando cargos, pues que eso no es, eso es ridículo. Somoza no los echó preso, a los sandinistas no los echó preso sin cargo, los echó preso porque estaban armados y porque estaban asaltando un banco. Pero estos jóvenes no merecen estar presos, pues estos jóvenes merecen que tener la oportunidad de estudiar, de que no les quiten sus estudios, que no les saquen sus notas, que no los desaparezcan de la universidad. Eso es lo que tenemos. Ya ahorita hay 100.000 exilados en Costa Rica y esa gente, todo el mundo está sufriendo. Pero Marco, siempre te digo que el que más sufre en todo este rollo es el pueblo trabajador, el pueblo humilde, el pueblo que anduvo en las marchas, el pueblo que lo detuvieron y que cuando vos ves que los liberaron a todos estos que salieron excarcelados, te das cuenta de la pobreza con la que viven. Marcos Medina, Noticias 12.